El grado de madurez es relativo al tamaño de la empresa. Cuanto más pequeñita es la empresa, menos inversión o gasto hace en ciberseguridad, por lo tanto, más exposición hay al riesgo. Y sin embargo, si vamos creciendo, en las grandes empresas, por ejemplo, el grado de inversión es muy importante y la importancia también de la ciberseguridad dentro de la propia compañía. Y finalmente, los operadores estratégicos o críticos, también por la legislación vigente, es muy importante la ciberseguridad y el grado de inversión es también muy alto. Los ataques, en este caso, son distintos. No es lo mismo un ataque a una pequeña o mediana empresa o una pyme que a un operador estratégico en el cual por la fuga de información o el daño a la reputación puede ser muy altos. Un buen nivel de concienciación, de cultura de seguridad, de saber reconocer, por ejemplo, un intento de engaño, de ingeniería social, de phishing, es fundamental y, por otro lado, la empresa debe tener una responsabilidad de la formación continua del empleado, no solo a la concienciación en todos los niveles en materia de ciberseguridad, sino también la formación específica o técnica para que esa falta de formación no incurra en ataques o en incidentes no deliberados. Todos los profesionales necesitamos un reciclado, igual que estamos viendo una transformación digital en todos los ámbitos, en la movilidad, en el cloud computing y en el Internet de las cosas, es fundamental que los empleados tengan también esa formación en seguridad, en las herramientas y en que se pueden producir ataques externos como ataques internos. Disponemos de una oferta de formación técnica bastante importante, licenciados en informática o diplomaturas o, por ejemplo, ingeniería de telecomunicaciones o también en una ingeniería industrial, matemáticas también, pero es fundamental que las universidades, que lo están haciendo tanto a nivel privado como público, sigan apostando por los posgrados y másteres en ciberseguridad que permiten pues ese reciclado o esa profesionalización, especialización en materia de ciberseguridad. Pero cuidado cabe que la formación reglada en ciberseguridad todavía no existe y es necesaria. Como en el resto de Europa o en el resto del mundo, la tecnología, y en este caso los cibercrímenes o el ciberterrorismo o el ciberespionaje, va un pelín más rápido que esa capacitación y por lo tanto debemos poner un mismo nivel de rapidez en la formación de nuestros profesionales. No hace falta ser un ingeniero en telecomunicaciones, puede ser un buen profesional de forma autodidacta. Es fundamental tener una base en redes, en telecomunicaciones, en programación, pero también es muy importante conocer diversos aspectos muy especializados, como es por ejemplo el análisis forense, el análisis de malware, la recogida de evidencias electrónicas, análisis de riesgos. Son cualificaciones que necesitan de una certificación, de una acreditación, que es muy importante que el profesional tenga una de ellas para que sea valorado en el mercado.